Supremo Pedro Chávarri. Ahora los dejamos con la mesa de trabajo que organizó la congresista Leila Chihuán, la fibra óptica y la conectividad en el país. Situación real de la red dorsal a nivel nacional. Contamos con representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Proinversión, de INICTEL, de CONCITEC y de OCIPTEL. Espero podamos resolver interrogantes, inquietudes, dudas que se nos han presentado en este tiempo, porque por lo visto, leído y escuchado, tenemos como país, digámoslo así, desde el Ejecutivo como plazo el mes de julio para presentar un proyecto y poder mejorar esta situación. Sí, para empezar quisiera que visualicemos una presentación. Como antecedentes, el Congreso, en línea con la política pública de conectividad, en abril del 2015 aprobó la ley 29904, ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Para tal fin, el Estado peruano entregó en concesión a la empresa Azteca, un grupo mexicano, la construcción y operación de la red dorsal por un monto de inversión alrededor de los 333 millones de dólares. Actualmente se encuentra con una red de transporte de alta velocidad para conectar a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia. La problemática detectada es que, sin embargo, esta red dorsal de fibra óptica no es rentable, está subutilizada y subsidiada, entre otros, por estas tres razones. Por estas razones, las redes privadas han superado en el despliegue, estamos hablando de 24.300 kilómetros y son más competitivas, las redes privadas. Los proyectos de redes regionales y la red NACE no están operativos. La tarifa establecida en el contrato es rígida y muy por encima a los precios del mercado. Estamos hablando de 23 dólares sin IGB por un megabyte. El Estado subsidia los gastos de operación y mantenimiento, perdiendo alrededor de 50 millones al año. Y esto es lo que se nos presenta, una incertidumbre sobre el futuro de la red dorsal. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha recurrido a dos contratos de consultorías para realizar un análisis de la situación. La empresa consultora Giga Consulting concluyó que la red no es competitiva frente a los grandes operadores. Se desconoce las acciones adoptadas por el sector a cargo del entonces ministro Martín Vizcarra, o actual presidente, estamos hablando de diciembre del 2016. El Banco Mundial fue otra de las consultorías contratadas para que elabore propuestas de mejora para la sostenibilidad de la red y de las redes regionales. Se desconoce medidas a corto y mediano plazo para dar solución a esta problemática, lo que viene ocasionando un perjuicio económico al Estado. Esto fue en noviembre del 2018. ¿En qué se basa esta polémica? La actual viceministra de Comunicaciones, en su presentación ante la Comisión de Transportes en octubre de 2018, en el informe 0048 del 2019 del MTC, dirigido a mi despacho congresal, sostiene que con el fin de solucionar la situación de la red dorsal nacional de fibra óptica, propusieron una adenda número 3, el mismo que fue rechazada por el concesionario. En tanto, la red es un elefante blanco sin una decisión clara de solución. Entonces, me gustaría escuchar
las impresiones y comentarios al respecto de ustedes. Empezamos por la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Carlos Trigo. Presidencia del Consejo de Ministros y especialmente en el caso de la Secretaría de Gobierno Digital, a la cual pertenezco dentro de lo que es tecnologías digitales, nosotros tenemos una ley que salió el año pasado en el mes de septiembre. Y obviamente, como ustedes comprenderán, todo esto tiene que llevarnos a lo que es transformación digital. Y para una transformación digital necesitamos una carretera digital. Obviamente, es de interés no solamente de la PCM, sino de todo el Estado, de que podamos nosotros resolver este tipo de situaciones que nos va a permitir, si así fuera, poder desarrollar rápidamente lo que es el Estado digital. Asimismo, mejorar todos nuestros índices de competitividad. Aquí están todos los actores que de alguna manera van a poder poner sus conocimientos y experiencias para tratar de encontrar una salida. Nosotros como Secretaría de Gobierno Digital obviamente desplegamos una serie de normativas que caen principalmente en los poderes sectoriales, en las regiones y en las localidades. Lamentablemente, como se ha podido observar, no todas las regiones, salvo algunas capitales, 22, sí están cubiertas con las redes actuales. Pero si empezamos a hablar de los municipios, estamos hablando de más de 1.800 municipios. Entonces, cualquier tipo de iniciativa que se quiera desplegar para poder llegar a toda esa población, pues obviamente, así como las carreteras físicas que tenemos, necesitamos también que nos preocupemos de una vez en resolver esto. Particularmente nosotros contamos con un equipo de consultores coreanos que nos ayudan un poco contándonos las experiencias que se tienen. La suerte de poder caminar 20 metros en mi caso, tocar la puerta sobre cualquier problemática que exista y preguntarles a ellos cómo la resolvieron en Corea, obviamente muchos años atrás. Particularmente, hoy en día tenemos que tener en cuenta que la tecnología ha evolucionado exponencialmente. ¿Eso qué significa? Que hoy en día no solo la fibra óptica permite hacer esas carreteras. A través de las redes satelitales y cada día más baratas, por esa razón, hay muchas empresas privadas que obviamente les ha salido mucho menos costoso tratar de físicamente colocar sus fibras. Pero no nos encerremos solamente en pensar de que esa es la única tecnología, la fibra. Hoy en día hay proyecciones y hay una entidad que se llama Gartner que hace proyecciones sobre desarrollos tecnológicos. Y ya se está hablando de que existen más de 1.900 satélites que van a poder otorgar al mundo servicios de Internet a un ancho de banda mayor y con costos menores. No es que esto sea la propuesta o el cambio, tenemos que evaluarlo. No podemos nosotros seguir invirtiendo dinero si no sabemos de que va a haber una pronta recuperación. Asimismo, todas estas cosas se vuelven una carga mayor. Esos 50 millones anuales que se están gastando sin tener nada, me hace acordar a algunos hechos en otros países, donde también se han hecho elefantes blancos, como por ejemplo en Alemania. No crean que solamente ocurre esto aquí en Sudamérica, en el Perú. En Alemania hay un aeropuerto que iba a ser el hub de toda Europa. Y ese aeropuerto fue construido en el año 2011 y se hicieron adendas el 2013, el 2015, el 2016 y hasta ahora no funciona. Pero sin embargo, tienen que poner operativas las fajas y todo lo demás porque esa tecnología se malograría si no se utiliza.
Esto es como una analogía en relación a lo que está ocurriendo con la red dorsal. Desde el punto de vista de la presidencia del Consejo de Ministros, nosotros invocamos obviamente a que podamos hoy día dar algún paso significativo para poder encontrar algunas alternativas de conveniencia para el Estado. Gracias. Muchísimas gracias. En segundo lugar, me gustaría escuchar al señor Raúl García, director ejecutivo de Pronatel, como representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Buenos días, señora congresista, funcionarios y colegas presentes aquí. Bueno, he escuchado atentamente lo que hizo el señor Carlos Trigo en relación a la importancia que tiene la el cerrar las brechas digitales en el país. Evidentemente esto se soporta, digamos, sobre una preexistencia de infraestructura que era necesario instalar. La concepción que tuvo la red dorsal en los inicios, esto tiene ya, digamos, un marco conceptual muy anterior a la fecha en que se implementó. Quien les habla estuvo en, perteneció a la sociedad en ese momento, ya se pensaba, digamos, en la necesidad de contar con una especie de backhaul, inclusive una especie de vapor en el aire, porque todavía no estaba, digamos, viable en los temas de la aplicación, digamos, de tecnologías terrestres, en particular la fibra óptica. Y también se evaluó en su momento la utilización de, digamos, de alternativas tecnológicas en su momento, como la satelital que se acaba de mencionar. Dentro de estas alternativas tecnológicas y dentro de esta conceptualización, digamos, de poder generar competitividad en el país, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales alejadas, se tuvo siempre esa idea. Idea que se fue madurando con los años y que después se plasmó en la construcción de una red dorsal con una infraestructura vital para poder generar competitividad, sobre todo en los sistemas de transmisión de transporte, ¿no? A nivel nacional, que en ese momento realmente era bastante limitado, porque todos sabemos que existía un solo operador que daba inclusive servicio a los otros operadores, lo que en realidad generaba un espacio de competencia realmente muy limitado. Bueno, con el tiempo en esta concepción ya se concretó en la dorsal, pero hay que entender que la concepción de esta red a modo de infraestructura en realidad es un único diseño que se ha hecho en dos etapas. Básicamente, la red dorsal, que tiene una capilaridad a nivel provincial, en realidad es la primera parte, que es cubierta por la red de transporte de las redes regionales, ¿no es cierto? Y justamente con las estrategias de implementación en el marco normativo digamos, y de sostenibilidad, fue que se optó por estas dos etapas de construcción, integrando en primer lugar las 185 provincias del país. Bien, el tema es que en este análisis, digamos, de alternativas tecnológicas, considerando el tema satelital, se hizo estudios y personalmente hice una de ellas, y realmente como que en esa época era inviable el tema de utilizar tecnología satelital por su alto costo. En su momento, en los estudios que se hicieron, si digamos la memoria no me falla, es que considerar, digamos, una solución satelital en ese momento implicaba tal cantidad de inversión para tan poca demanda y con un tiempo de vida muy corto, porque más o menos, aquí mis amigos en Intel podrían de repente corregir el tema, es que el tiempo de vida de un satélite en el espacio depende de muchos factores y actualmente oscila entre 12, 14 años y tiene que renovarse. Los costos que implican, digamos, el despliegue de una tecnología satelital implica más o menos de 500 o 600 millones de dólares, si no me equivoco, porque hay un componente de seguro, de construcción y de lanzamiento y todo, digamos, una infraestructura inmensa. Tan es así que si contamos, digamos, los proveedores mundiales en satelitales, nos damos cuenta que los proveedores son contados por los dedos de la mano. En vista a este, digamos, desarrollo tecnológico, fue que se optó por la fibra óptica porque el desarrollo de esta tecnología podría sustituir eventualmente, una solución satelital en el tiempo, porque después de 2 años teníamos que cambiar nuevamente y colocar otro satélite. En fin, se hizo todo esto, ese análisis, y se vio que realmente lo más conveniente era usar fibra óptica, porque además tenemos que las capacidades de transmisión disponibles en la fibra óptica son muchísimo mayores que la que podía alcanzarse con un satélite cualquiera, y que su operatividad en el largo tiempo era mucho mayor. Bien, en el tema de la dorsal y las regionales,
yendo en la línea tecnológica, se optó justamente por porque no todo puede ser fibra óptica, básicamente por la topografía que tiene, digamos, y la orografía que tiene nuestro país. Es por eso que se pensó como solución de última milla, es decir, para llegar hasta el usuario final, utilizar tecnología inalámbrica, que es como se están implementando todas estas redes. Bien, ciertamente que hay una solución tecnológica que se ha dado, pensamos que es la óptima, es la mejor, la más apropiada para poder, digamos, tener una mayor capilaridad en términos de cobertura a nivel de localidades. Ciertamente que eso no es todo, porque definitivamente esa tecnología tampoco llega, digamos, a aquellas poblaciones que están localizadas, emplazadas en algunas cañadas, algunas quebradas, donde la tecnología no llega. Esas merecerán otra atención, tan es así que en Pronatel tenemos, digamos, ya enfocado a ese tipo de localidades a las cuales estamos tratando de cubrir con unos proyectos a los que denominamos aisladas. Una de ellas es tanto en la selva como en las partes donde no llegamos a cubrir, digamos, estas localidades. Y seguramente, no lo afirmo, pero seguramente en la evaluación tecnológica para cubrir estas zonas, seguramente optaremos por satélite o utilizando tecnología ISAT seguramente. Bien, o sea, solución tecnológica hay para esto. Este es más o menos el camino que ha sido todo esto en la lógica de cobertura. Y el siguiente paso ahora es generar demanda. Es por eso que las nuevas funciones de Pronatel estamos ya en una visión distinta, que sin descuidar lo que falta en términos de cubrir infraestructura, estamos abocados ahora en un nuevo enfoque, generar demanda, tendiendo a, digamos, cerrar la brecha digital que existe entre el nivel de uso que tiene un poblador urbano en relación con un poblador rural. Estamos en esa nueva tarea y bueno, este es lo que la reseña, digamos, breve que podría hacer al respecto, y estoy a la espera y sujeto a los comentarios o preguntas que quisieran formularme. Señora congresista, gracias. Muchas gracias, señor García. Le cedemos el uso de la palabra al señor Manuel Starke, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, señora congresista. Buenos días, señor funcionario. Bueno, como ya lo han indicado, en un momento se evaluó la necesidad de cerrar brechas en el sistema digital, y bueno, eran y siguen siendo grandes. Si bien es cierto, se evaluó en el sistema de inversión pública como sistema administrativo a pedido del MTC, dado que son competencias del sector la formulación, la evaluación y la viabilidad y los recursos mismos. En ese marco se dio viabilidad, y obviamente para esa viabilidad justamente se desarrolló un diagnóstico, y obviamente en el diagnóstico rápidamente saltaron las brechas. En la zona de sierra, se podría decir que las empresas privadas no tendían redes, entonces había una gran deficiencia en el mercado, razón por la cual probablemente el MTC desarrolló todo el expediente técnico y dio la viabilidad. Estamos hablando del año 2013. Posteriormente, una vez viables estos proyectos, fueron concursados y obviamente, como lo han indicado, fue la empresa mexicana la que ganó y desarrolló el sistema. Obviamente se evaluó en su momento las tecnologías, justamente era demasiado caro en su momento y aún siguen siendo caros y sabemos que... Quiero comenzar. Bien, muy buenas tardes en estos momentos. Entonces, luego de la reunión con las diferentes bancadas, viene dando declaraciones el presidente del Consejo de Ministros. Tras esta